Muy buenos días para todos y todas. Antes de iniciar, solicitamos a todas las personas configurar sus celulares en modo silencioso para evitar interrupciones durante este acto. Asimismo, anunciamos que estamos transmitiendo este evento a través de las redes sociales de Uni Magdalena, por lo que invitamos a cada una de las personas que se han ido conectando a que comenten, reaccionen e interactúen con nosotros. En nombre de la Universidad del Magdalena, la Rectoría y la Facultad de Ciencias de la Salud, nos complacemos en darles una cordial y calurosa bienvenida a este acto de entrega de dotación de equipos especializados y mobiliario de la Clínica y Preclínica Odontológica Universitaria para el fortalecimiento de capacidades técnicas y tecnológicas. Esta es una actividad que se enmarca en la prioridad estratégica denominada ampliación y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de servicios con criterios de sostenibilidad e inclusión, correspondiente al eje Universidad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional del Plan de Desarrollo Universitario 2020-2030 Uni Magdalena comprometida. Son 133 elementos que reciben estos escenarios de docencia de servicio, los cuales aportan avances tecnológicos que fortalecen los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en 15 cursos clínicos y 16 cursos preclínicos semestralmente. Es importante recordar que la clínica odontológica diariamente se distribuye en 180 puestos de trabajo en 5 turnos y se benefician 656 estudiantes semestralmente. Por su parte, es preciso mencionar que en la preclínica odontológica diariamente se distribuyen 25 puestos de trabajo en 7 turnos. Además, se benefician 663 estudiantes semestralmente. En estos dos escenarios también se benefician docentes del programa de odontología y estudiantes y docentes del programa técnico laboral en auxiliar de salud oral en la Alma Mater. Asimismo, son objetos que se ponen al servicio de la comunidad universitaria y la ciudadanía en general, que en calidad de pacientes hacen parte del público beneficiario de la clínica y preclínica odontológica universitaria. Dicho esto, nos permitimos saludar al doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, al doctor Óscar García Vargas, vicerrector académico, a la licenciada magíster Ivette Noriega Erazo, vicerrectora de Extensión y Proyección Social, a la doctora Ángela Romero Cárdenas, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, al ingeniero magíster Hermides Jerez Blanco, director administrativo, a la odontóloga magíster Rosalía Bustillo Verbel, directora del programa de odontología, a la enfermera especialista Kelina Ávila Sanjuanelo, coordinadora del programa de odontología, a la odontóloga especialista Juliana Palacio Benavides, coordinadora académica de la Clínica Odontológica. Asimismo, hacemos extensivo este saludo a la odontóloga especialista Ángela Coral Córdoba, coordinadora Docencia Servicio, a la ingeniera especialista Caterina Acosta Martínez, coordinadora administrativa de la Clínica Odontológica, a Andrés Felipe Barros Cano, representante de los estudiantes ante el Consejo de Programa de Odontología, al odontólogo especialista Jesús Manrique Gómez, docente del Programa de Odontología, a Bleiris Acosta Palacio, instrumentadora quirúrgica del equipo de servicio de la Clínica Odontológica Universitaria, a la médica magíster María Miñaca Guerrero, directora del Programa de Medicina, a la psicóloga especialista Karen Ávila Labastidas, directora del Programa de Psicología, y además miembros de la comunidad universitaria y a las personas que se conectan con nosotros a través del Facebook Live y el canal de YouTube de la Universidad del Magdalena. Ahora bien, nos disponemos en estos momentos a entonar las notas del himno de la República de Colombia.
Majestuosa, altiva y prosera, entre la Sierra Nevada y el mar. Y sus prados cual manos abrazan, de Bolívar la patria y altar. Universidad del Magdalena, jubiloso cultivar de inteligencia, antorcha luminosa en el Caribe, insignia de investigación y ciencia. Sus sabios principios enmarcan unidad, equidad, pertenencia. Su misión humanista prospecta formación integral, excelencia. Universidad del Magdalena, jubiloso cultivar de inteligencia, antorcha luminosa en el Caribe, insignia de investigación y ciencia. Continuamos este acto de entrega de equipos y mobiliario con las palabras del rector Pablo Vera Salazar. Muy buenos días para todos y todas. Quiero saludarles muy especialmente a todos los profesores, estudiantes, al equipo académico, la directora de programa, coordinadores, nuestra decana y a los... hay un chiste viejo de odontólogos, ¿no? Que cuando estudias odontología eres un estudiante. A nuestros estudiantes de odontología, un poco lentos por los parciales, no lo entendieron. Dije que hay un chiste que dice que cuando estudias odontología, entonces eres un estudiante. Si hay que explicarlo, no es chiste. Deben ser los parciales, profe, que tienen 5 parciales la otra semana, que tuvieron en Semana Cultural parciales todos los días, pero ahí estuvieron cumpliendo. Entonces, nada, saludarles, agradecerles el espacio. Igual muchas de estas cosas preguntaba ya, se están usando, ha sido mi costumbre que las cosas se empiecen a usar, no se queden guardadas, pero también es una forma que antes de salir contemos un poquito lo que seguimos haciendo, porque creo que es muy importante en el caso del programa de odontología, porque hace 2 años largos antes de pandemia estábamos aquí mismo también adquiriendo una dotación en equipamiento que nunca se había hecho en la clínica. Y yo decía esa vez y lo repito hoy, que no importa la inversión en tecnología, lo más importante que tiene el programa son ustedes y el compromiso de los profesores. El de ustedes por aprender y el de ellos por enseñar. Y es tan claro que el programa, que debe iniciar su proceso de acreditación de alta calidad, es el mejor de la facultad y uno de los mejores de la universidad y de Colombia en Saber Pro. Así que algo harán bien en el sufrimiento diario de la clínica, algo harán bien sus profesores y profesoras, a pesar de que tenemos que seguir mejorando, pero seguramente mucho harán bien ustedes con el esfuerzo que hacen. Y en pandemia, a pesar de que era imposible o se creía que era imposible, estuvimos aquí hasta diciembre, pudimos graduar nuevos profesionales, pasaron más de 1,000 estudiantes por la clínica y no tuvimos ni un solo caso positivo de COVID, ni entre pacientes ni entre estudiantes. Y eso, sin lugar a dudas, muestra que del área de la salud, quienes mejor manejan los protocolos de bioseguridad siempre, con pandemia o sin pandemia, son ustedes. Y ese proceso tienen que seguirlo desarrollando a lo largo de su formación. Este es un paso adicional en materia de inversión, de cosas que era imposible que no tuviésemos, ciertos equipos que ya son obsoletos, todavía los teníamos en la clínica, y creo que ese paso de modernización tiene que seguir avanzando. Seguramente, y tal vez no le toque a ustedes, o tal vez sí, aunque alguno me decía que ya casi terminamos, no, que le faltan 4 años más, espero que no sea tan así. Vamos a inaugurar, esta semana vamos a tener muchas inauguraciones, varias infraestructuras del edificio de bienestar, el centro de liderazgo, el centro de atención y cuidado infantil, y la primera fase del piso del hospital. En la segunda fase va a estar el centro de implantología y de cirugía, para tener ya especialidades clínicas en el área de odontología en ese segundo componente del piso. Son cerca de 1,800 metros cuadrados que tendrá la universidad en esta primera fase, básicamente para zonas de estudio, descanso y de formación y de internado y de simulación tanto de medicina como de psicología, el PAP,
pero en esa segunda fase que ya está en ejecución estará el espacio de ustedes para avanzar hacia las especialidades clínicas, algo que es fundamental. Pero también, y está la tarea que se ha ido adelantando en el académico sobre una maestría en gestión de los servicios de salud para también formar y desarrollar ese componente gerencial, administrativo e innovación. Entonces, nada, yo quiero básicamente felicitar el trabajo de los profesores, de la profesora Rosalía, de la decana, del director administrativo y de la vicerrectoría administrativa que está siempre ahí tratando de brindar servicios. Felicitarlos por todo el compromiso que han tenido este año con los 60 años de la universidad. Recordarles que seguimos en 60 años. Hasta mayo 9 del año entrante todavía no hemos llegado a los 61. Y aspiramos este año seguir entregando inversiones para ustedes. Desde que yo llegué a la rectoría hace 5 años, la prioridad nuestra ha sido invertir en procesos académicos. Es la primera vez que hacemos una fiesta como aquellas que se hacían antes y que me decían, rector, todo muy bien, pero ojalá hubiese más fiestas. No, resulta que entre la fiesta y los equipos que necesitan en la clínica o en la preclínica, creo que es más pertinente la inversión en equipos. Sin embargo, este año, a pesar de la pandemia, a pesar de haber perdido 38 mil millones de pesos en inversión, a pesar de que hay universidades que han sacado profesores, que han cerrado programas, nosotros seguimos creciendo y seguimos invirtiendo en ustedes. Yo estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado como universidad. No ha sido fácil nunca en estos 60 años y no va a seguir siendo fácil. Seguramente siempre va a haber cuestionamientos, ataques externos. Recientemente pues nos acaban de suspender un funcionario, 2 funcionarios, muy a pesar de que han hecho su trabajo de forma diligente. Pero como universidad vamos a seguir trabajando, dando resultados, buscando rutas para avanzar. Y el mayor orgullo nuestro no es el proceso de acreditación nacional o internacional, es lo que hacen ustedes cuando salen al territorio, cuando salen a trabajar, cuando son profesionales íntegros, cuando son verdaderos profesionales de la salud que atienden no solamente pacientes, sino ante todo seres humanos, que adquieren ese sentido y ese compromiso con el otro, con entender que más que curar una aflicción, van a atender a una persona, que así como ustedes muchas veces se han sentido maltratados a veces en la forma en que no se valora todo el esfuerzo que hacen porque no tienen el resultado adecuado, pues no vayan a cometer ese error nunca con sus pacientes. Que sean personas con compromiso social y con sensibilidad por el otro. Que sean personas que entiendan que más allá de esa bata blanca que van a tener, hoy azules, ya la universidad se tiñe solo de azul en estos últimos días porque salud siempre son los primeros que entran y son los últimos en salir, pues cuando salgan con esa bata blanca, sea el compromiso de una bata blanca en el sentido de un alma blanca, transparente, humana, que traten bien a sus niños. Yo estoy lleno de niños y son los únicos niños que veo que no tienen pánico de venir al odontólogo. Algo harán bien ustedes y le enseñarán sus profesores para que no huyan despavoridos como suele suceder con todos los que fuimos niños y escuchamos el sonido aterrador de esa ruedita que zumba. De hecho, el vicerrector hizo cara aquí de trauma infantil enseguida apenas recordó sus épocas de eso. Y creo que esa sensibilidad social de la clínica, de atender a las personas más vulnerables, ese compromiso de ustedes de pagarle el pasaje, el almuerzo y lo que sea al paciente para que venga, para ayudarle a resolver su necesidad, que no es simplemente de un diente, de un puente, sino de devolver la dignidad de la sonrisa. Hace poco lo hicimos con el apoyo de ustedes, devolverle la sonrisa a un grupo de mujeres arhuacas que habían perdido sus dientes y que no habían perdido los dientes. Habían perdido la forma de expresar su felicidad, porque a pesar de no tenerlos, seguían mostrando esa sonrisa. Pero qué bonito una sonrisa con una buena dentadura. Así que, profesores, profesoras, profesora Rosalía, muchas gracias por no parar en pandemia, por demostrarnos que se podía seguir haciendo. Muchas gracias a ustedes por no parar a pesar de la Semana Cultural, a pesar del Festival del Retorno, seguir dando su mejor esfuerzo. Recuerden que esto no va, y aprovecho para referirme al debate ahora, que muchos profesores, profesoras de varios programas quieren que volvamos otra vez a los números. El problema no es si calificamos en números, en letras, el problema es si ustedes de verdad aprenden y qué es lo que deben aprender para ser buenos seres humanos y ser buenos profesionales. Ahorita la Cumbre Mundial de Educación Superior de la UNESCO recordaba que las funciones esenciales de la universidad son producir conocimiento pertinente a través de la investigación. Educar personas, y educar personas es mucho más que dar un título, es mucho más que pasar una asignatura. No importa si es con números, con letras, es educar personas que entiendan y sientan la sensibilidad de un mundo que necesita verdaderos cambios a partir de cada uno. Y luego comprometerse con responsabilidad social. En esas 3 tareas, el programa tiene que seguir avanzando en investigación aplicada, en seguir desarrollando innovaciones, pero nunca debe perder de vista ni este ni la universidad que el propósito central es educar personas. Y para educar personas no hay número que cuente.
No hay un 500, no hay un 800. Son valores, es compromiso, es responsabilidad. Así que los que no aprendieron este semestre y tendrán que hacer de nuevo su procedimiento, no perdieron. Simplemente están aprendiendo de forma distinta. Quienes se toman un tiempo porque tienen que trabajar, porque también hay gente que son madres cabeza de familia, gente que tiene que alternar porque no tiene cómo comprar los mejores materiales, no tiene cómo venir a veces, pues no importa, la vida con sacrificio es lo que hacemos nosotros aquí. Tiene mucho mérito hacer lo que hacemos aquí, porque quien tiene todo en la vida, pues no tiene más que hacer que dar resultados. Pero quienes luchan día a día para tratar de salir adelante, tienen que sentirse orgullosos de eso, porque ese título al final vale mucho más que el que tuvo todo en la vida. Así que esta dotación seguramente no sea lo más excepcional, pero el programa estaba tan descuidado que cualquier inversión se valora enormemente. Créanme que el compromiso nuestro es esto y mucho más. Pero lo que no podemos comprar nunca, esta universidad ni ninguna, son las ganas de ustedes de ser mejores seres humanos, de aprender todos los días, y las ganas de nuestros profesores de seguir enseñando y acompañándolos en ese proceso. Así que muchos éxitos en este cierre de semestre, y el próximo semestre nos veremos, porque seguiremos en modo 60 años sembrando y pensando lo que queremos para nuestra universidad. Así que nuevamente muchas gracias, profesores, profesoras, y sobre todo a nuestros estudiantes y estudiantes por todo su compromiso con su formación. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. A continuación invitamos a Andrés Felipe Barros Cano, representante de los estudiantes ante el Consejo de Programa de Odontología. Buenos días. Un saludo especial al rector, a los diferentes vicerrectores, a los directores de programa, al estamento estudiantil y a los diferentes asistentes que están en este espacio. En este momento, cabe resaltar que aprovecho para agradecer toda la gestión que se ha entregado al programa de odontología desde la dirección administrativa y los diferentes estamentos. En este momento se materializa, así como lo hemos dicho, la entrega de una dotación inmobiliarios que hoy nos favorecen a los estudiantes del programa de odontología. Estos recursos fortalecen los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan durante la realización de actividades de las prácticas formativas en el estamento docencia-servicio. Cabe resaltar que durante la emergencia sanitaria el programa pudo dar continuidad a los procesos y actividades gracias al apoyo de la administración y a los suministros de los elementos de protección personal, mediante la dotación de uniformes para los estudiantes, docentes y los diferentes auxiliares que participan en el estamento. Asimismo, nosotros como estudiantes nos hemos favorecido y beneficiado con los diferentes recursos educativos que nos sirven para utilizar y permitir lo que hoy son las nuevas tecnologías, y estas tecnologías nos permiten afianzar los conocimientos para poder realizar procedimientos clínicos asistenciales de manera cómoda, segura y ergonómica. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Ahora le damos la palabra al odontólogo especialista Jesús Antonio Manrique Gómez, docente del programa de odontología. Buenos días para todos. Deseo entregar un saludo especial de parte del cuerpo docente, al cual represento, al rector, doctor Pablo Hernán Vera, al vicerrector académico, al doctor Oscar García, a la vicerrectora de Extensión y Proyección Social, doctora Ivette Noriega, a nuestra decana de Facultad de Ciencias de la Salud, Ángela Romero, al director administrativo, Hermides Jerez, a la directora del programa de odontología, Rosalía Bustillo, a la coordinadora del programa de odontología, Kelina Ávila, a la coordinadora académica de la clínica odontológica, Juliana Palacio, a la coordinadora de docencia y servicio, Ángela Coral, a la coordinadora administrativa de la clínica odontológica, Caterina Costa, a la directora del programa de medicina, María Angélica Meñaca, a la directora del programa de psicología, Karen Ávila, a los docentes, colegas, estudiantes, auxiliares y técnicos del programa de odontología, que son el fuerte que nos lleva a estar a donde estamos en este momento. De parte del cuerpo docente y administrativo del programa, quiero expresarle a la administración de esta alma mater
nuestros más sinceros agradecimientos. Estamos complacidos con el respaldo y soporte tecnológico que hemos recibido, los cuales nos han permitido cualificar el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de técnicas modernas durante los abordajes procedimentales que nos ponen el día a día en la labor que desempeñamos para así poder cumplir con calidad los procedimientos asistenciales del escenario de formación profesional. Queda claramente establecido que el programa de odontología de la Universidad del Magdalena viene cumpliendo una labor educativa y asistencial en el área de la salud oral con influencia notable en la zona norte de nuestro país. Del mismo modo, tengo que resaltar que durante la emergencia sanitaria que hemos vivido, el programa pudo dar continuidad a los procesos y actividades docentes asistenciales y avanzar en el escenario clínico, gracias al gran apoyo recibido por parte de la administración, mediante la dotación de elementos de protección personal y los uniformes para los estudiantes, docentes y auxiliares que participan en este proceso. Como resultado de lo anterior, los estudiantes se han podido beneficiar con los recursos educativos que estamos utilizando, los cuales nos permiten mantenernos al día con las nuevas tecnologías utilizadas en odontología. Además, con la reciente entrega de butacos para el operador, podemos realizar nuestros procedimientos asistenciales de forma cómoda, segura y ergonómica. Por último, quiero aprovechar la ocasión para expresar nuestro agradecimiento en nombre del programa de odontología y el estamento que yo represento a la Vicerrectoría y Dirección Administrativa por apoyarnos y hacernos un acompañamiento en lo que hoy se materializa con la entrega de dotación de equipos y mobiliario de la preclínica y clínica odontológica. Voy a mencionar algunos de los elementos que hemos recibido para conocimiento de los que estamos acá presentes. Lo primero que recibimos, de suma importancia, una planta eléctrica con capacidad suficiente para energizar dos clínicas odontológicas y los equipos que allí funcionan, lo que nos ha permitido brindar seguridad a los pacientes y estudiantes durante los procedimientos clínicos para evitar retraso en las actividades durante los semestres. Segundo, dos electrobisturís de alta eficiencia con un juego de 8 puntas activas muy necesarios para realizar procedimientos quirúrgicos gingivo-periodontales y protésicos, menos invasivos, menos traumáticos y de rápida cicatrización para el paciente. Dos autoclaves de gran capacidad para las centrales de esterilización que garantizan la bioseguridad del instrumental utilizado por los estudiantes de los semestres sexto, séptimo, octavo y noveno. 14 modernos localizadores apicales compactos con 28 kits de ganchos para los procedimientos endodónticos, los cuales agilizan estos procesos y disminuyen la necesidad de tomar un mayor número de radiografías con la consecuente irradiación para el paciente. Dos equipos de rayos X necesarios para realizar los diferentes diagnósticos y planes de tratamiento en el proceso de formación de aprendizaje profesional. Dos lavadoras de instrumental ultrasónica de gran capacidad, necesarias como parte del protocolo de lavado, desinfección y esterilización requeridos por las entidades de vigilancia y control de salud. 16 modernas lámparas inalámbricas de fotocurado para uso en las diferentes preclínicas y clínicas del programa, necesarias en la fotopolimerización de algunos materiales utilizados por los estudiantes en las técnicas procedimentales. Un motor eléctrico de doble extremo rotativo con 2 discos para pulir diferentes placas acrílicas temporales en el laboratorio de la preclínica. 2 vibradores de yeso de velocidad variable necesarios para la preparación de yeso utilizados en el vaciado de modelos, de estudios de trabajo y las prácticas de laboratorio y clínicas. 2 recortadoras de yeso usadas en el laboratorio de preclínica para la conformación de modelos de estudio y de trabajo. 2 máquinas fundidoras de vacío para termoformado de placas acrílicas, miorrelajantes, quirúrgicas y de blanqueamiento dental. 10 modernos escáner ultrasónicos con 6 puntas cada uno de diferentes formas para usos en periodoncia, endodoncia, en las clínicas de séptimo, octavo y noveno.
Por último, una báscula para pacientes. Todos estos recursos fortalecen los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan durante la realización de actividades de las prácticas formativas en el escenario docencia-servicio. Muchas gracias. Yo quisiera agregar, perdón, una cosa que nos dijo el rector cuando tomó su primer periodo, una vez que nos reunió en uno de los torreones, y le hicimos una presentación del programa, y empezamos a decir todo lo bueno que teníamos. Y él inmediatamente analizó y dijo, sí, eso está muy bien, pero yo quiero saber qué es lo que está mal, porque ahí es donde yo voy a trabajar. Pues aquí tenemos el trabajo que él se propuso, y eso es un gran motivo de admiración por parte del cuerpo docente y de estudiantes. Muchas gracias. Tremendo. Muchas gracias, profesor Jesús. Invitamos ahora a Bladys Acosta Palacio, instrumentadora quirúrgica del equipo de servicio de la Clínica Odontológica Universitaria. Buenos días, mi nombre es Bladys Acosta. Soy la instrumentadora quirúrgica de la Clínica Odontológica de la Universidad del Magdalena. Un saludo muy especial a toda la comunidad, al rector y al personal administrativo. Bueno, desde la gestión administrativa, el programa y la clínica odontológica hemos venido fortaleciendo los escenarios de práctica, siendo la clínica odontológica uno de los más importantes. Para esta oportunidad hemos recibido equipos e inmobiliarios para el área de la central de esterilización, donde nosotras las instrumentadoras quirúrgicas somos las responsables. Para esta oportunidad hemos recibido los equipos, tales como las lavadoras ultrasónicas, que son unos equipos que nos permiten lavar, desinfectar el instrumental contaminado utilizado por los estudiantes de manera segura y eficaz. También hemos recibido autoclaves tipo industriales con una capacidad de 200 litros de manera digital que nos permite realizar cargas generosas de acuerdo al volumen de los estudiantes que manejamos dentro de la central, dentro de la clínica odontológica. Esto nos permite seguir en un mejoramiento continuo con el servicio, con la clínica y con los estudiantes. Gracias. Muchas gracias, profesora Bladys. Bueno, a continuación invitamos a quienes nos siguen a través de la transmisión por las redes sociales de la Universidad del Magdalena a observar un recorrido por la clínica odontológica para que conozcan los equipos, el mobiliario, las funciones y la utilidad que tendrán en beneficio de la comunidad universitaria y de la ciudadanía en general. Agradecemos a cada una de las personas que fueron partícipes de este importante acto y para su desarrollo en materia de modernización de infraestructura física, tecnológica y de servicios de la Universidad del Magdalena. Un feliz día para todos los que están conectados con nosotros. En el marco de la relación docencia-servicio, queremos resaltar la gestión activa que viene realizando la Facultad de Ciencias de la Salud, el programa de odontología y, por supuesto, las áreas de apoyo de la Universidad del Magdalena, entregando capacidad tecnológica y científica de punta para fortalecer estos escenarios de práctica en lo que los estudiantes del programa de odontología desarrollan sus prácticas clínicas. Todo esto enmarcado en el programa de seguridad del paciente y también fortaleciendo este escenario para el buen desarrollo como profesionales en el área. Vamos a hablar de una de las dotaciones que ha llegado a la clínica odontológica, en este caso del localizador apical y las bondades que ha tenido para el tratamiento en los pacientes. Con él nos hemos ayudado o nos hemos apoyado en poder localizar, como dice su nombre, la longitud definitiva de trabajo de cada uno de los órganos dentales, hacerlo con más precisión y apoyados por radiografías. Antes solo lo hacíamos por radiografías, hoy nos podemos apoyar con él, que es un aparato de última generación y que nos da una medición exacta del órgano dental que queremos hacerle tratamiento de conducto, como normalmente se conoce.
Él cuenta con instrumentos que nos pueden ayudar en ello. Es el caso del clip que va conectado hacia el localizador. Va conectado hacia el localizador, hacia el paciente. Esta zona de aquí va conectada hacia la lima apical. Y solamente lo prendemos y él nos determina la longitud exacta del diente que queremos hacerle tratamiento de endodoncia. Ha sido un instrumento que nos ha mejorado la atención para nuestros pacientes en nuestro ámbito estudiantil. Desde la gestión administrativa, el programa y la clínica odontológica hemos venido fortaleciendo los servicios y los escenarios docente-servicio, siendo la clínica odontológica uno de los más importantes. En esta oportunidad hemos recibido equipos e inmobiliarios en la central de esterilización, siendo nosotras las instrumentadoras quirúrgicas las responsables del área. Hemos recibido los siguientes equipos: lavadoras ultrasónicas, las cuales utilizamos para el lavado, la desinfección del instrumental contaminado utilizado por los estudiantes de forma eficaz. También contamos con los autoclaves de tipo industrial, el cual tenemos una capacidad de 200 litros, permitiéndonos realizar unas cargas generosas para el volumen de estudiantes con el cual contamos. Esto nos permite el mejoramiento continuo en el proceso de la central de esterilización. También contamos con esta incubadora de nuestros indicadores biológicos que nos permite verificar la eficacia del proceso de esterilización y también la trazabilidad de nuestros equipos. Los escáneres son equipos dentales que utilizamos para la eliminación del biofilm o de los cálculos supra y subgingival que están adheridos a la superficie del diente mediante de ondas de ultrasonido. Este equipo nos ayuda a optimizar la atención de nuestros pacientes. Este equipo es un raspador. Cuando nosotros realizamos terapias periodontales debemos combinarlos con la cureta, ya que el objetivo de una terapia periodontal es, además de eliminar el cálculo, dejar la superficie radicular completamente lisa para que haya una mejor cicatrización de los tejidos. Aquí tenemos a nuestro haber una unidad electroquirúrgica comúnmente conocida como electrobisturí. Electrobisturí es un aparato electrónico que convierte la electricidad en calor, energía calórica. Y a través de esa potencialidad, esa posibilidad de convertir esa energía, nosotros la utilizamos en la gran mayoría de los quirófanos, no siendo la excepción la actividad odontológica, precisamente en cirugías de carácter odontológico, en donde podemos incidir, cortar, cauterizar, eliminar tejidos blandos o ayudarnos a los diferentes procesos quirúrgicos que se requieren. Lo utilizamos dentro de la clínica odontológica, dentro de la cátedra de cirugía oral, por ejemplo, para frenillos linguales, frenillos labiales, tumores de tejidos blandos, en la parte frontal, los elementos para manejar este electrobisturí, en donde vamos a tener una pantallita para el corte, otra pantallita en lo que nos va a ver la coagulación, donde vamos a colocar o donde vamos a ver la intensidad que le vamos a colocar a nuestro electrobisturí o a nuestra coagulación a través de este señor que llamamos el lápiz. El lápiz va a tener unas puntas y esas puntas son las que van a transmitir esa energía calórica al paciente o a lo que nosotros estamos queriendo eliminar o queriendo tratar. Tenemos aquí lo que es un equipo escanora, un digitalizador de placa, en el cual su función es, a través de la película digital, vamos al paciente, toma la radiografía del diente y esto es ingresado al equipo para que él transmita la imagen del diente que se toma.
Lo novedoso de esto es que no va a haber nada de químicos, algo supremamente más fácil, más rápido para el estudiante, a diferencia de lo que es la película, que es a través, que se revela a través de un líquido, un químico, y su duración es más larga. Entonces, en este equipo lo que hace es eso, es recortar, digamos, el tiempo de exposición, y además de eso, es dar la imagen inmediatamente al computador para ser enviada a un sistema electrónico por medio de email. El programa de odontología está complacido con este evento por la entrega y materialización de estos equipos de última tecnología, gracias al apoyo al vicerrector administrativo Jaime Noguera, porque siempre ha estado presto al apoyo del escenario de docencia-servicio, a las necesidades que nosotros hemos identificado y por lo tanto en este momento hemos optimizado los tiempos de trabajo de nuestros estudiantes y adicionalmente los profesores también están en esta dinámica que se sienten agradados y uno de esos son los equipos de última generación con las lámparas Valo, la lámpara de 3M para los procesos de polimerización de las resinas y los cementos resinosos. Muchas gracias.